Go. Welcome back to The Human Perspective. We are at the National Council on Independent Living, and as I've mentioned previously, there are more than 100 disabled people and their assistants from 19 different countries who are here in Washington, D.C. So today, we're going to be speaking with Wendy Barantes Jimenez, who is the Vice President of the Asociación Centro de Vida in Costa Rica. Ella va a ser, ¿te está presentando tu nombre, tu título? Okay. So welcome. Bienvenida. So, could you please give us a little bit of information about the name of your organization? ¿Puedes dar un poquito más de información sobre el nombre de tu organización? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. First, thank you for inviting me. Y el nombre de la organización en la que nosotros representamos, la Organización Centro Independiente Morfo de Costa Rica, entre los compañeros elegimos ese nombre porque es, bueno, el nombre de una mariposa, la mariposa azul, que es típica de Costa Rica. En todos los souvenirs está, es muy bonita, pero sobre todo porque es como una analogía, nosotros lo comparamos con una persona con discapacidad. Cuando una persona con discapacidad... This is my husband Jorge, who is interpreting. Okay. So he's not a formal interpreter. Okay, she said that the name Morfo is the name of a unique butterfly in blue color in Costa Rica. Mm-hmm. It's like an analogy. It's like when we see the disabled people and the butterfly. Porque se parece al proceso que tienen las mariposas, a la metamorfosis. Una persona con discapacidad cuando no conoce sus derechos, cuando no está empoderada, que cree que no valen. Sí, sí, the cerebral process in the life of the butterfly is the same in the life of the disabled, where they don't have power, they don't have the rights. Y así es la mariposa antes de convertirse, la mariposa antes de convertirse en mariposa, es un gusanito, ¿verdad? Entonces comparamos a la persona con discapacidad que no está empoderada, que no conoce sus derechos, como ese gusanito que está tal vez en su casa, triste porque no conoce cómo puede salir adelante, cómo puede desarrollarse, ¿verdad? Y cuando la persona ya viene, en este caso Amorfo, ¿verdad? A nuestra asociación, o conoce de vida independiente, es como esa mariposa que comienza a tomar fuerza y a empoderarse y vuela libre. Ok, si se da, as you know, people with disabilities, they don't know, it's like a butterfly. They start as a worm, and then people with disabilities is the same. They don't know the rights, they don't know how to fight, they don't know anything. And then when the butterfly finishes her steps, you know, to become a butterfly, flies free. It's the same with people with disabilities when they know the rights. When they are empowered, they can fly free and succeed. Mm-hmm. Yesterday, when you talked at the summit, you talked about the work that the center had done to get the legislation passed in Costa Rica. Sí, ya que allí que hablaste de los trabajos que han hecho, una de las cosas que hiciste fue de lo que hicieron para conseguir esa legislación. Costa Rica. So could you tell us a little bit about what happened, because it was very powerful. ¿Se puede decir brevemente de qué se trata para que sepa la gente? Sí, bueno, el TRAE es un recorrido que se hace de un lugar a otro, ¿verdad? En este caso en Costa Rica, como ya habíamos hecho mucho lobbying político, ya habíamos hablado con todos los diputados, con todas las diputadas por varias administraciones, específicamente dos administraciones, pero esta que está después de otras campañas, de otras estrategias que habíamos hecho de stickers, videos y otras cosas más, todos nos decían que sí,
que todos querían aprobar la ley. She said that we're working, you know, talking with a couple of Congress for years, telling them and showing them videos and about the problems. About everything, you know, the problems they're having. And it's until this last year here. Y en este caso, como los diputados no pasaban más allá, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos, ya conocíamos del TRAI, lo conocimos en Japón, decidimos hacer uno en Costa Rica para pedir la aprobación de la ley. Like the trial in Japan, they learned and they said that they took the sample from them and entonces agarraron el ejemplo del trial que hicieron. Ah, en Japón. Y ahí entonces decidimos hacer ese trail, viajar, bueno, más de 283 kilómetros en las sillas manuales, fuimos tres personas. 283. Un poquito más, tal vez. Bueno, aquí también hay una compañera que fue con nosotros, ¿verdad? Y fuimos tres personas con discapacidad, mi compañero Maino Ramírez, mi compañero Luis Hernán Cambronero, mi persona, y seis asistentes entre hombres y mujeres. ¿Qué? Fueron, several people went in the trial, you know, for 200, almost 300 kilometers. How many kilometers? People? ¿Cuántas personas? Nine in total. Mm-hmm. Assistants, males, females, everything. Sí, y salimos un 23 de abril y llegamos un 5 they de left, mayo. In April 23rd, and ¿cuándo regresaron? El 5 de mayo llegamos a la Asamblea Legislativa de San José. May 5th, they arrived to the Congress. This is in 2016. ¿El año pasado? El año pasado. Sí, 2016. Sí. And you were, how many miles? No, kilómetros. Right. 283. 283 kilometers. Yeah. The video is very impressive. El video que enseñaste es muy impresionante. And you were doing this. Why did you decide to do this march? Para seguir, to continue pushing the Congress to approve, you know. They didn't want to approve it. Right, okay. Yeah. So, I know that you were one of the people who were a part of the march, right? Yes, sí, tú estuviste en esta marcha. En el trail. Ah, sí. So, tell us a little bit about what it felt like as you were spending all these days on the march. Que me explique un poquito qué sentías cuando ibas todos estos días avanzando. Bueno, al principio tenía mucho miedo. In the beginning, I was very afraid. Porque la geografía de mi país es muy quebrada. Tiene muchas cuestas, muchas vueltas. Geography in the country is really tough. Y la primera ruta que hicimos era como un poco más peligrosa porque tiene muchas vueltas y hay mucho tránsito de trailers, carros pesados. The first step was the most difficult because there were more curves, more cars. También como mujer, uno piensa en el baño. Yo decía, ¿cómo voy a ir al baño? Also as a woman, the first thing you think is, how am I going to go to the bathroom? Y ya tenía algunas ideas, ¿verdad? Pero ahí en el camino, bueno, las personas cuando se iban dando cuenta por qué nosotros íbamos haciendo el trail, nos dieron las organizaciones nos decían, no, nos daban las casas o nos daban en un salón comunal o un lugar para nosotros poder acampar. People start noticing everything and they say, well, if you need something, you need bathroom, you need food, you need shelter. You're very welcome. Other people support them during the territory. Were you getting media? Was television and the newspapers, were they reporting? Sí. Cuando salimos, la televisora de ahí, de la comunidad, nos entrevistó. Luego otras, tuvimos también un compañero trabajando muy fuerte lo que fueron los medios de comunicación en Morfo, y él también contactó a otros periodistas que ya conocíamos de otras entrevistas. Ellos también nos contactábamos y nos venían y nos entrevistaban. Digamos, los canales más importantes, salimos en la noticia, en las revistas matutinas más importantes nos dieron cobertura. Well, she said that in the beginning, the main TV interviewed them, but they left
behind a guy who was working with all the media, all the trajectory, and then every time they arrived, they were interviewed for that in that times. Also, they were in magazines and newspapers, everywhere. They did a very good job. Sí, fue un trabajo en equipo muy, muy valioso porque very valuable work from these people. Sí, en ese caso estuvo Carlos trabajando lo que fueron medios de comunicación, otros compañeros. Tenemos acá es Carlos working in the, with the media. Tenemos amigos en, ahorita que están como asesores en la casa presidencial, que también ahí algunos los contactaba yo, entonces con, ahí also in the presidential home. They have contacts, friends, and they were talking with them, and they were working with the government there. So what was the law going to do? What was what? The law, the purpose of the law. ¿Cuál es el propósito de la ley esta? Bueno, la ley, estábamos marchando, ¿verdad?, para que fuera aprobada la ley de promoción para la autonomía de las personas con discapacidad, y básicamente es para que las personas con discapacidad en Costa Rica puedan contar con un sistema de asistencia personal. Okay, the purpose of this law is for mainly for looking how to get personal assistance services. Y también el otro objetivo muy importante de la ley era para derogar lo que era la curatela en Costa Rica y poderle devolver a la persona con discapacidad su derecho a tener capacidad jurídica. Also, another purpose was to, you know, in, at least in Latin America, I don't know the countries, but when you don't have any capacity to do things for yourself, if you want to, for example, open a bank account or something, you must have another person gather, you cannot do it. Entonces fueron dos objetivos muy importantes porque no solamente era darle asistencia a la persona con discapacidad, sino que también personas con discapacidad psicosocial, ¿verdad?, pudieran también tener sus derechos civiles, derecho de actuar para poder hacer cualquier acto jurídico. Also, this is the persons with intellectual disability, you know, now they're empowered with this law because they can do whatever they want, you know. Este año y el próximo año ya hay elecciones para elegir, bueno, los candidatos de los diferentes partidos y también para elecciones presidenciales. Y ya por primera vez se están votando personas que anteriormente no podían votar, ahora están votando. No existe, ¿no? ¿Este año o próximo? Este año ya. This year, for the first time, those people will be able to vote in the next elections. That's very powerful. Y esta ley ya está siendo copiada, por decirlo así, ¿verdad? Por Chile, por ejemplo, ya Chile está... Chile is working on a similar legislation. Y otros, Bolivia y otras personas Bolivia quieren también aprobar una ley similar a la que nosotros tenemos. They want to pass a similar legislation in their countries. Prácticamente nos han dicho que le demos la de nosotros, nosotros se la enviamos, ellos le cambian poquitas cosas, pero están tomando la gente. Why you not send us your legislation? We can do some little changes. Put it in our Congress and try to do the change. Y esperamos que esta ley venga realmente a dar lo que es el ejercicio de la autonomía de la autonomía personal a las personas con discapacidad, que ellas puedan, igual como iniciamos hablando, ¿verdad?, que las personas conozcan sus derechos, que conozcan que son personas valiosas, que no importa la condición que la persona tenga, ellas valen y que pueden salir adelante. Y aquí con esta ley lo único que estamos dando es darles esas herramientas al que necesita asistente, al que necesita, bueno, devolverle esa capacidad de actuar a los demás. Entonces, que realmente el país y el Estado, cuando reconoce el valor que tiene una persona, sin importar la condición, todos nos beneficiamos y todo el Estado se va a beneficiar. Well, she said that now that they have their own rights and their power, you know, the government also feels empowered in the aspect of supporting these activities. Es como, por ejemplo, cuando y nosotros siempre lo decimos, ¿verdad? Cuando se hace una rampa, se hace para todos. Cuando se hace acceso universal, se hace para todos. Tal vez el que no tiene... And we may access, is for everybody. We may ramps, is for everybody. Entonces, pensar en el bienestar de una persona es pensar en el bienestar de todos. You see, y eso prácticamente...
well-being of one person, you're thinking the well-being of all of the countries. Es por lo que nosotros estamos luchando, por el bienestar de todos prácticamente. It's what we're fighting for the well-being of everybody, not the civil and all the rest of the country. Why do you think independent living is so important in Costa Rica? ¿Por qué crees que la vida independiente es tan importante en Costa Rica? Por eso. Porque la persona con discapacidad ahorita estaba sobreprotegida, ¿verdad? Estaba ahí sin tener derecho a tener su proyecto de vida, no podía decidir. Al que le iba bien, tal vez lo dejaban salir, ¿verdad? Because people with disabilities, they weren't able to decide by themselves. They were kept in home. And they know the rights, and now they know everything. They can walk. They don't have to depend on anybody. En cambio, con vida independiente, la persona puede ser ella misma, puede expresar su personalidad. The person can be king herself. Control their own life. Exactamente, y puede escoger su proyecto de vida. ¿Qué quiere hacer con su vida? Ya nadie le tiene que decir. Choose their own life project and do whatever they want to do and do whatever. Y por lo mismo, la persona tiene derecho a escoger. Y además, como les decía hace un momento, si la persona tiene derecho a poder hacer ese proyecto de vida, va a beneficiar también a su comunidad, porque va a ser escuchada, va a poder estar incluida, ser protagonista de su vida, poder intervenir en todo lo que tenga que ver con su comunidad, y ahí nos vamos a beneficiar todos y todas. Because everybody in the communities, they can work with the community, they can empower the community, and all together working, they will be good for them. Van a ver personas felices. Van a ver happy. Van a ver personas felices. Yes, they will be a lot of happy people. So muchas gracias, Wendy. Muchas gracias. Thank you all very much, and thank you, Jorge, for stepping in at the last minute. No problem. So we will put some information up so you can learn more about the Center for Independent Living in Costa Rica. I was very impressed when I heard Wendy give her presentation the other day, because it was a big, long struggle for the disabled people to march and camp out for so many days. But the most important thing is that they were victorious on getting this legislation passed. So thank you for your leadership. It's okay for you. Increíble toda esa trayectoria que hicieron, todo lo que tuvieron que pasar. Y que lo más importante es que lo lograron. Sí, lo pudimos lograr. Muchas gracias. Esperamos en Costa Rica, nos esperamos. Gracias. De nuevo, we're going to Costa Rica every time we want. We've never been there, we have to come. Muchas gracias. Thank you, everyone.